that happens, I think you'll settle at more of a sort of global, globally traded commodity price, which will have a high end, depending upon certain places, and a low end. And I think it'll have the benefit of bringing natural gas prices down for large parts of the world. We're probably a little too low in the United States for some. You know, if I had a clear crystal ball, I'd tell you what's going to happen on terms of Texas gas prices. But I think U.S. natural gas will be $4 to $6 for a while to come, and I don't see that necessarily going up much. Okay, I have a question for Robert. You know, in Costa Rica, President Obama said that it's a program going from Texas to Colombia for gasoducto, and he said that after some question that that bill is waiting his signature to be implemented. Then assumption that is done, but it's just waiting his signature, but it's not coming. Do you have any idea what is that? Well, the pipeline that most of us are waiting for and have been waiting for the better part of 4 years is the XL Keystone pipeline. And let me just say, it's up to the administration to approve it, meaning it's the president. The oil in Canada, the oil sands that I mentioned to you, is going to be produced. Killing the Keystone pipeline, which would be a major way of moving a lot of that oil into the United States and all the way to the Gulf Coast, is not going to prevent the production of the oil sands in Canada. It's just going to push it somewhere else. And as a matter of fact, just to give you an idea of how I think illogical these choices are that are created by not building a pipeline, more and more of that oil is traveling on railway cars. I tell you, that is not a safe way to transport large volumes of oil. So I think the administration would do well to approve the Keystone pipeline so that gets built and so that the Canadians don't have to either send their oil out in railroad cars or send it to the coast so they can send it to somewhere else other than the United States. And so I find a little bit, there's a little lack of leadership here in terms of building pipelines that would go through Central America along the lines the President's talking about. Then that means that the president of Central America can do something that can happen, or just is decision of the administration here? No, I think, first of all, because, I mean, Texas and Mexico have the potential to share a great deal of hydrocarbons together, and as Mexico becomes more and more productive, I think there's a wonderful opportunity for Mexico to move that south throughout Central America. So I don't know who it has to start with, but I think governments need to be supportive of allowing the pipelines to traverse their countries. But I think it represents a great market opportunity and something that I hope could happen with or without the United States. Any other question? Okay, Robert, thank a lot. It's a pleasure to have you here. Thank you. Good to see you. My dear friend. Bueno, lamentablemente el senador Marco Rubio no pudo asistir personalmente, pero nos mandó una grabación de sus comentarios, que lo vamos a presentar ahora. Para estos participantes que no conocen a Marco Rubio, es el senador del estado de la Florida. Se ha hablado muchísimo sobre él en los últimos años y hay gran posibilidad que sea uno de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016. Empezó como concejal en Miami, en la ciudad de West Miami, y luego como representante estatal, donde logró ser presidente de la Cámara en Florida, y entonces aspiró en contra del entonces gobernador Charlie Crist, que también era republicano, y no nadie pensaba que iba a ganar. O sea, yo me recuerdo haber estado en Australia con mi esposa en mi luna de miel,
y mucha gente estaban hablando de la posibilidad de este muchacho aspirar en contra del gobernador, que en esa época era o sea, estaba en su apogeo, o sea, tenía un approval rating de unos 60% y que no había posibilidad que él ganara. Las encuestas indicaban que estaba abajo 40-50% y eventualmente logró ganar. Eventualmente el gobernador se retiró del Partido Republicano, se hizo independiente, perdió las elecciones en contra de este muchacho que ahora es el senador de la Florida. Tengo el gran honor de considerarlo un amigo, una persona que ha hecho un labor espectacular, ha intentado hacer iniciativas incluyendo una reforma migratoria comprensiva que lamentablemente no se ha llegado a hacer, pero es una persona sumamente capaz, una persona de Miami, de mi barrio, así que me honra muchísimo que nos presenta esta grabación y nos dé unas palabras sobre las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Hola, les habla Marco Rubio y es un honor y privilegio servir en el Senado de los Estados Unidos representando al estado de la Florida. Lo siento mucho no estar presente con ustedes hoy, pero les doy la bienvenida a Washington para esta reunión del Consejo Empresarial de América Latina. Ya que hoy está comenzando la Copa Mundial, espero que les vaya bien a las selecciones de sus países y que no se estén muy distraídos siguiendo los resultados durante esta conferencia. Los felicito a todos por el trabajo que están haciendo para fortalecer la relación entre América Latina y Estados Unidos. Yo, como residente de Miami, en la Florida, veo cada día el impacto y los beneficios de dicha relación, porque nuestra comunidad se beneficia económicamente y culturalmente de estos enlaces con América Latina. Nuestras empresas venden sus productos y servicios a sus países y a la misma vez nuestros consumidores compran los suyos. Y obviamente estos enlaces también han beneficiado a toda América Latina, porque adoptando y fortaleciendo el sistema de libre empresa en sus países ha creado nuevos trabajos, más prosperidad y nuevas oportunidades para que sus pueblos lleguen a la clase media. Y esto en realidad ha sido uno de los logros más importantes en las últimas décadas, el crecimiento de la clase media en casi toda América Latina. Porque igual que en los Estados Unidos, no todo el mundo quiere o puede ser rico. La gran mayoría de la gente simplemente queremos vivir en comunidades seguras, con buenas oportunidades para trabajar, buenas escuelas para nuestros hijos, y el chance de retirarnos con dignidad. Y sobre todo, para darles a nuestros hijos la oportunidad de tener una vida aún mejor y más próspera que la de nosotros. En los Estados Unidos, esto lo conocemos como el sueño americano. Pero esto es un deseo universal. Y no es un accidente que a la misma vez que América Latina se ha unido más a los Estados Unidos, más personas en América Latina han beneficiado. Pero esto no continuará sin nuevas acciones para seguir fortaleciendo la relación. En las últimas décadas hemos visto los beneficios de varios tratados de libre comercio que hemos concretado. Ahora nuestra prioridad debe ser finalizar y implementar el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o el TPP por sus siglas. Este tiene enorme potencial para todo nuestro hemisferio al abrir nuevos mercados en Asia y dentro de nuestro hemisferio. Pero aunque nuestro destino económico es lo que hemos discutido hoy, también nunca podemos olvidarnos de nuestra responsabilidad de defender los derechos humanos y promover la democracia. Por más de 50 años no ha existido libertad en Cuba. En Venezuela, Nicolás Maduro, como Hugo Chávez antes de él, quiere imitar el modelo cubano, aunque el pueblo venezolano lo está rechazando. Los Estados Unidos y todas las democracias del hemisferio debemos mantenernos firmes en contra de los abusos de derechos humanos que hemos visto en estos países. Espero que tengan un evento exitoso. Los felicito por todo su trabajo y les deseo mucha suerte a continuar a fortalecer los enlaces entre los Estados Unidos y nuestro hemisferio. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a todos los pueblos del hemisferio y que Dios siempre bendiga a los Estados Unidos.
Vamos a hablar ahora de un tema que me parece no solamente muy apropiado, sino también apasionante, que es el tema de la filantropía, una filantropía bien entendida, by the book, como dicen aquí en Estados Unidos. Y para ello me toca el privilegio de presentar a nuestro próximo speaker, el señor Felipe Medina, a quien tuve el placer de conocer hace unos 10 o 11 años, cuando conjuntamente fundamos en Miami una fundación llamada Give to Colombia, que aspiraba a lograr convertirse en un puente entre el hambre y la gana de comer, entre las instituciones que existían en Estados Unidos dispuestas a otorgar fondos filantrópicos y las entidades en Colombia que necesitaban urgentemente recibir fondos para llevar a cabo sus proyectos. Encontré el placer de conocer a Felipe, banquero de inversión de Goldman Sachs, exitoso, que ha manejado durante muchísimos años la división de banca de inversión de High Net Worth Individuals en Latinoamérica, desde Miami, pero quien también comparte la pasión por hacer obras sociales, algo que nos une, y con quien aprendí que la filantropía inclusive es objeto de un estudio especial en la Universidad de Harvard, donde hay una maestría en filantropía, y donde Felipe se convirtió en lo que yo considero uno de los expertos latinoamericanos más importantes en materia de instaurar y estructurar proyectos filantrópicos, pero transformadores y verdaderamente bien instrumentados. Latinoamérica no tiene todavía la estructura de filantropía como la conocemos aquí en Estados Unidos, donde las reglamentaciones tributarias promueven enormemente el que las gentes y las empresas hagan labor social. Pero por ello me parece todavía más importante aún que Felipe nos hable, porque por medio de sus estudios y de los contactos que él ha desarrollado, no solamente en su maestría en Harvard, sino también en otros proyectos, desde que se graduó también como ingeniero en MIT, hemos venido estructurando este tipo de proyectos. Hoy en día, después de 10 años en Colombia, somos muy orgullosos de haber encauzado muchísimos millones de dólares de compañías y de personas americanas que quisieron hacer proyectos en Colombia filantrópicos y de los cuales seguramente él nos va a hablar. Es para mí, pues, entonces un placer y un honor compartir a mi coterráneo de origen colombiano y de Miami, Felipe Medina, vicepresidente de Goldman Sachs. Les pido un aplauso. Rodrigo, muchas gracias y muchas gracias a Roberto Zamora y a Daniel Díaz por la oportunidad de acompañarlos hoy. Desde hace algunos años en Latinoamérica empezó a hacer una transición de la caridad hacia la filantropía estratégica y más recientemente hacia la inversión de impacto. En general, la manera que nosotros diferenciamos la caridad y la filantropía no solamente es la diferencia entre dar pescado y enseñar a pescar, sino también enseñar a hacer la caña de pescar, qué hacer cuando el lago se seca y no tiene más pescado y cómo revolucionar la industria de la pesca. En síntesis, es ir no solamente detrás de los síntomas de los problemas, sino ir detrás de las causas de los problemas. Hemos visto que han habido cuatro factores que han contribuido a este cambio. En la región, en la última década, ha habido una creación de riqueza muy significativa y obviamente entre más recursos hay, más oportunidad hay de hacer filantropía. Segundo es el cambio generacional. Los abuelos en general estaban casados con el modelo de la caridad. Ellos se escribían un cheque a las monjitas o a distintas organizaciones, pero uno les hablaba de strategic philanthropy, impact investing o alguno de estos temas y realmente no había mucho progreso. La siguiente generación, tal vez una cuarta parte de ellos han sido más estratégicos, pero encontramos que es la tercera generación que realmente está apasionada en estos temas.
Y en la medida que esa generación empieza a tener más inherencia en las familias, en las organizaciones y en las compañías, estamos viendo cambios interesantes. Tercer punto es que si bien es cierto que ha habido una creación de riqueza muy grande y la clase media en Latinoamérica ha crecido en un 50%, el tema de la inequidad continúa siendo muy relevante en la región, continuamos siendo la región con más inequidad, aunque algunos estudios están diciendo que China recientemente sobrepasó a Latinoamérica. Igual ha habido una realización de que lo que se ha hecho en el pasado no ha ayudado a mejorar la inequidad y hay que pensar en nuevos esquemas. Cuarto, con la globalización, la gente está mucho más consciente de lo que está sucediendo en otras partes del mundo y se están empezando a preguntar cuál es mi legado. En Estados Unidos hemos tenido el Giving Pledge. Esto ha sido un compromiso de 127 billonarios en el mundo que se han comprometido a dar por lo menos la mitad de su patrimonio a organizaciones sin ánimo de lucro. Todos estos cuatro factores, la creación de riqueza, el cambio generacional, el tema de inequidad y el tema del legado, están creando un terreno bien fértil en la región. A raíz de estas tendencias decidimos crear la iniciativa de filantropía transformadora. Empezamos hace 4 años en Colombia, el año pasado empezamos en Chile. Y básicamente la tesis de la iniciativa es que hoy en día estamos viviendo en un capitalismo insostenible, el cual es una función de la inequidad y la destrucción del medio ambiente. Y para revertir esas fuerzas es crucial coordinar los tres sectores, el sector público, el sector privado y la sociedad civil, porque es imposible para un solo sector hacer un cambio sistémico en el país. La iniciativa tiene básicamente 3 pilares. El primer pilar es motivar a las personas a hacer más inversión social. Hemos visto que los patrimonios han subido de una manera significativa y aunque la inversión social, y aquí nuestra definición es amplia, tanto inversión social con ánimo de lucro, inversión social sin ánimo de lucro, han subido, no han subido en la misma proporción que los patrimonios. El segundo pilar es educar a los filántropos a ser más estratégicos, facilitar el intercambio de mejores prácticas, el intercambio de equivocaciones. Y el tercero es ayudar a crear el ecosistema. Hace 12 años creamos una organización que se llama Compartamos con Colombia, no tiene nada que ver con el Compartamos de México. Y básicamente Compartamos es una organización enfocada a ayudar a que las organizaciones sin ánimo de lucro tengan una buena gestión. Juntamos un grupo de organizaciones en el área de servicios, entonces incluye consultores, banqueros, abogados, contadores, y cada firma da una donación financiera, pero más importante, da una donación pro bono de su gente, entonces se crea un equipo interdisciplinario que ayuda a las organizaciones a ser más eficientes y eficaces en sus operaciones. También hace 3 años creamos un banco de inversión social como una organización sin ánimo de lucro, que ahorita más adelante les daré más detalles sobre eso, y estamos trabajando con una de las universidades principales de Colombia para crear un centro de filantropía en la universidad. Muchas personas asocian la filantropía con donar dinero. Si uno analiza el origen de la palabra, la filantropía tiene una connotación diferente. La filantropía en realidad viene de los griegos, y si uno mira el origen de la palabra, viene de las palabras griegas filos y antropos, que quieren decir amor a la humanidad. Para los griegos, el significado de la filantropía era donar tiempo, energía, conocimientos y compartir pasiones. Muchas personas piensan que muchos de los problemas de la sociedad se arreglan con dinero. Indiscutiblemente se necesitan conocimientos, la capacidad de gestión y la coordinación de esfuerzos de las personas pueden ser iguales o más valiosos que el cheque que puedan girar para tener un impacto significativo en estos problemas sociales. El tema es que estamos yendo detrás de los recursos más escasos que tiene la persona, que son el tiempo. Vemos que muchos de estos otros recursos pueden ayudar a apalancar el impacto que las inversiones sociales pueden tener. Un concepto que estamos promoviendo en la iniciativa de filantropía transformadora es visualizar la filantropía como una carretera de doble vía y no solamente un traspaso de los ricos a los pobres. El ser exitoso en el mundo corporativo no quiere decir que uno va a ser exitoso en el mundo social. Este mundo social es complejo. Muchas veces se diseñan productos y servicios sin hablar con los beneficiarios.
Esto termina resultando en recursos desperdiciados. Nosotros estamos promoviendo las palabras que empiezan por co. Co-construir, co-crear, co-diseñar y obviamente Colombia. Actualmente en la filantropía se está viviendo un contexto muy diferente al que existía cuando muchas de las prácticas actuales se desarrollaron. El entorno en el cual opera la filantropía está siendo impactado por muchas fuerzas, incluyendo la globalización, cambios sectoriales, la crisis fiscal en los países desarrollados, la evolución de la tecnología y redes sociales, y en el caso de Colombia, el proceso de paz. Para poder ser efectivos en este contexto, los filántropos y las fundaciones van a tener que evolucionar en su manera de operar. Para mejorar la inequidad en Latinoamérica y lograr una región más sostenible, va a ser importante actuar con una escala mucho mayor y adaptarse al nuevo contexto. Hay que ser audaces y proponernos metas ambiciosas. Va a ser importante sobrepasar algunas barreras al cambio que existen en el sector. Si miramos un poco qué ha acontecido en los últimos años en la filantropía, realmente es impresionante. Hemos visto organizaciones que han sido creadas, la primera significativa fue en el 99, se creó el Bill and Melinda Gates Foundation, y más recientemente Bill Gates tomó la decisión de dedicarse tiempo completo a esto. También tuvimos el IPO del Banco Compartamos, Prag Lahari y su libro sobre la base de la pirámide. Tuvimos todo el desarrollo de Impact Investing que desarrolló Jed Emerson con su Triple Bottom Line. Y en general hemos continuado viendo un desarrollo muy interesante en el mundo filantrópico. Esta fue la portada de la revista Forbes en el 2012. Aquí muestran 70 billones disponibles para inversión social con y sin ánimo de lucro que está disponible. McKinsey hizo un estudio cuando recién habíamos empezado la iniciativa de filantropía transformadora, analizando cómo el gobierno colombiano podía promover más inversión social. Y en ese estudio vimos que Colombia tiene más organizaciones sin ánimo de lucro per cápita que cualquier país latinoamericano y se aproxima a los países escandinavos. Sin embargo, el presupuesto promedio de una organización es de $8,000. Vemos que el problema de la fragmentación en el sector existe en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país con una economía de $14 trillones, desde 1970 solo hay 150 organizaciones sin ánimo de lucro que han conseguido llegar a una escala de más de $50 millones. Una de las recomendaciones que le damos a los nuevos filántropos es que antes de empezar una nueva organización, se tomen 6 a 12 meses a investigar el área que los apasiona. Y hay una buena probabilidad que van a encontrar una o varias organizaciones que, si apalancan las operaciones de esas organizaciones, van a tener mucho más impacto a que si trabajan solos. Hay que investigar qué ha funcionado, por qué no ha funcionado. En el mundo filantrópico las equivocaciones tienden a esconderse. Nosotros pensamos que eso es algo muy grave, entonces trabajamos mucho para sacar a relucir las investigaciones. Silicon Valley ha sido construido a base de aprender sobre las equivocaciones. Uno de los mejores ejemplos en este sentido fue el ejemplo de Warren Buffett. Warren Buffett decidió no crear su propia fundación, sino apoyar la fundación de Bill and Melinda Gates. Y lo que dijo Warren Buffett es, él había sido exitoso identificando buenos gestores y pensaban que ellos iban a ser unos buenos gestores. Nosotros recomendamos hacer filantropía con conciencia y con ciencia. La ciencia de la filantropía existe y muchas organizaciones ya tienen un buen trayectorio en este sentido. La filantropía es la fuente de capital más flexible que existe para beneficio de la sociedad. Ninguna otra fuente de capital está posicionada para poder tomar riesgos y tratar nuevos esquemas que puedan resultar en cambios transformativos para la sociedad. Sin embargo, muchas veces la filantropía se enfoca en financiar emprendimientos sociales de bajo riesgo para no desperdiciar el dinero. La adversidad al riesgo también causa, en muchas ocasiones, una visión cortoplacista. Otro efecto de la aversión al riesgo es que los filántropos tienden a sobrediversificar sus inversiones sociales.
La investigación de mejores prácticas de filántropos en el mundo ha mostrado que aquellos filántropos que han optado por definir un foco y profundizar en este foco han logrado tener mucho más impacto en sus inversiones sociales. La filantropía es un acto voluntario e independiente por naturaleza. Los filántropos y las fundaciones pueden actuar sin tener en cuenta lo que los otros hacen o el éxito o fracaso de sus actividades. Este acto no está sujeto a presiones políticas y de mercado. El control es algo que a humanos nos gusta tener y la colaboración y coordinación de esfuerzos es difícil. En el mundo social existe una competencia por ideas, reputación y reconocimiento. En cierto sentido, esta competencia es entendible, ya que la filantropía muchas veces está ligada al legado de una persona o una familia. Paradójicamente, el protagonismo muchas veces puede ser un impedimento importante para maximizar el impacto de la inversión social. La realidad es que para lograr un cambio sistémico en el país es crucial coordinar los esfuerzos del sector público, privado y la sociedad civil. El individualismo en la filantropía es un modelo obsoleto. Somos todos parte de un ecosistema social y cuando reconozcamos esto y busquemos maneras para optimizar el desempeño de este ecosistema, vamos a obtener los beneficios del impacto colectivo. Harry Truman dijo, es increíble lo que podemos lograr si no es importante quién recibe el reconocimiento. Y esto es una lección muy importante. En Colombia tuvimos la suerte de que teníamos dos de nuestros colaboradores más cercanos que se fueron a trabajar con el gobierno de Santos en el área social. Uno de ellos fue alto consejero para la prosperidad social y después fundó la organización para la extrema pobreza. Y con él creamos un concepto que se llama SOLIPS, Zonas Libres de Extrema Pobreza. La manera que funcionaba es que se determina un área geográfica, puede ser un municipio, se ve cuáles son las organizaciones del sector público que tienen inherencia en ese municipio, tanto a nivel nacional como a nivel local, cuáles son las organizaciones del sector privado y cuáles son las organizaciones de la sociedad civil. Se hace una reunión entre todos, se determina y se hace un estudio de las necesidades del municipio y de acuerdo se miran cuáles son las métricas comunes para tener progreso. Este modelo de impacto colectivo ha sido muy fuerte y aquí estoy exponiendo algunas de las lecciones que hemos aprendido. Una de las lecciones más importantes es que es muy importante tener un backbone organization. Tiene que ser una organización neutral la que está coordinando todos estos esfuerzos. Históricamente existía una diferenciación entre organizaciones sin ánimo de lucro que normalmente trabajan en el sector social y organizaciones con ánimo de lucro que operan en el sector privado. Hoy en día existen nuevos esquemas como inversión social rentable o impact investing que están haciendo la diferencia entre estos dos sectores no sea tan marcada. En un extremo del espectro tenemos una donación donde hay 100% de probabilidad de la pérdida. En el otro espectro tenemos una inversión social que puede tener un impacto social y ambiental significativo y al mismo tiempo un retorno similar a lo que private equity en su momento pueda tener. Entre los dos extremos existen muchas posibilidades. Esto es una oportunidad muy importante para el sector social. Por ejemplo, en Estados Unidos las donaciones filantrópicas son aproximadamente $300 billones. Los activos financieros son $44 trillones. Si solo de 1% de estos activos fueran invertidos de una manera con impacto social, estaría generando 440 billones incrementales, más que doblando las donaciones filantrópicas. Hemos visto que ventajas competitivas de los modelos asociativos de inversión de impacto. Aquí vemos escala, permanencia, eficacia, eficiencia, innovación, escalabilidad con la vez de rentabilidad. Vemos que hay tres ejes en este slide. Uno de ellos va a ser el impacto social, el otro es el impacto de medio ambiente y el otro es la rentabilidad. Y obviamente la idea es tratar de ponerse en el cuadrante oscuro.
Hemos visto muchos nuevos fondos relacionados en hacer inversión de impacto saliendo en el mundo. Y como mencionaba antes, vemos que las ventajas competitivas de estos modelos, incluyendo el componente de eficiencia, innovación y escalabilidad, son bien relevantes. Como les había mencionado antes, en Colombia incorporamos un banco de inversión social hace 3 años. Fue incorporado como una organización sin ánimo de lucro. Y el modelo es similar al modelo cuando los bancos de inversiones surgieron después de la revolución industrial. Había capital en un lado, había necesidad de proyectos en el otro lado y había la necesidad de alguien de hacer la intermediación financiera. Entonces, para darles un par de ejemplos, en el área de educación y salud hemos visto una necesidad muy grande de infraestructura en la medida que la clase media ha crecido. Muchas de las universidades no tienen capacidad de hacer un nuevo edificio hasta que no venga un donante y los mercados de capitales no son muy desarrollados en el sentido que si van a conseguir un préstamo, muchas veces el plazo más largo que pueden conseguir un préstamo puede ser 7 a 10 años. Entonces estamos creando un fondo inmobiliario que le puede ir a decir a una universidad, aquí está su edificio de 20 millones de dólares, vamos a hacer un leaseback en 20, 25 años y hemos visto los números tanto para los inversionistas como para las universidades y funciona a los dos lados. Esto también puede ayudar a universidades a venderle activos inmobiliarios al fondo y liberar recursos para utilizarlos para becas o investigación o otros componentes. Por el lado de la ganadería, también vemos una oportunidad, vemos que la ganadería es una de las cosas que más destruye el medio ambiente y hemos visto que estamos creando un fondo con el Nature Conservancy de 50 millones de dólares para promover la ganadería sostenible. Vemos que hay mecanismos que se han creado donde dependiendo de cómo uno maneja el ganado y el tipo de plantas que uno planta alrededor, se vuelve una ganadería mucho más sostenible, con menos impacto negativo al medio ambiente y también mucho más rentable. En los años 70, Milton Friedman dijo que la única responsabilidad social de las empresas era aumentar sus utilidades. El mundo ha estado evolucionando y los empresarios se están dando cuenta que la idea de que yo gano el dinero con un sombrero y lo regalo con otro ya no es válida y que ser socialmente responsable no solamente es bueno para la sociedad, sino también para la empresa. Estamos observando cómo muchas empresas se están transformando para tener un impacto positivo en la sociedad, no solamente desde el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, sino transformando todo el DNA de la organización para tener un impacto social positivo y utilizando esquemas como el de valor compartido de Michael Porter. La nueva generación de jóvenes está interesada en trabajar para una empresa que contribuye a tener una mejor sociedad y que es congruente con sus stakeholders. Cada vez las empresas se están dando cuenta que las deficiencias sociales les generan costos y limitaciones en el corto, mediano y largo plazo. Y las empresas que están empezando a trabajar con estas limitaciones están empezando a ver unos réditos bien significativos. También hemos visto una evolución interesante en términos del pensamiento empresarial. Aquí ha habido una evolución significativa con respecto al papel de las empresas en la solución de problemas sociales. El concepto de valor compartido es la creación de valor económico mediante la creación de valor social y ambiental para las comunidades impactadas. Entonces, esto es algo que es muy significativo porque se ve que no solamente es bueno para la sociedad, pero también es bueno para las empresas. Empresas que han empezado a implementar esto ven una mejor relación con sus suplidores, ven más compromiso con sus empleados y en general han logrado aumentar la capitalización de sus empresas. A diferencia de la responsabilidad social empresarial, el concepto de valor compartido impacta a comunidades y el medio ambiente, creando valor económico para las empresas. Felipe, perdona que te interrumpe. Estamos corto de tiempo, así que si puedes. Uh-huh. Gracias. Muchos filántropos están interesados en maximizar el impacto de sus inversiones sociales. Para evaluar el impacto, hay que comenzar haciendo la pregunta correcta. Mucha gente hace la pregunta, ¿funcionó? Y esa puede ser la pregunta correcta, pero también puede ser, ¿cómo funcionó? ¿Cómo funcionará? ¿Funciona todo el tiempo? ¿O por qué funcionó esta vez? Nosotros estamos promoviendo una pregunta en filantropía transformadora que es, ¿estoy mejorando?
se concentra directamente en los resultados que estás queriendo lograr y demanda que tengas una imagen informada de tu desempeño actual. Asume que tú puedas contestar la pregunta, realmente, ¿cómo me está yendo? Implica que cualquier cosa que tú estés logrando con tu filantropía, aunque estés teniendo buenos resultados, podrían ser mejores. Esto no es común, la mayoría del tiempo las discusiones se acercan a ser más paz feo. Voy a saltarme aquí un par de slides y esto sería la última idea que les dejaría como en el tema de evaluación. Es mucho más importante hacer la evaluación como un mecanismo de aprendizaje y no como un mecanismo de decir usted pasó o no pasó esta prueba. La conclusión que les dejo es para ser exitoso en este mundo hay que aprender a pensar con el corazón y a sentir con el cerebro. Excelente. Muchas gracias. Mire, como estamos muy corto de tiempo, si alguien tiene una pregunta, lo limitaría a dos preguntas nada más. Buenas. Bueno. Tengo una preocupación y escuché esto de alguien que para mí tiene autoridad. En el caso específico de Panamá, hay fundaciones, empresas, que todas tienen el mismo objetivo. Entonces, todos van a pedir a las mismas compañías. Al final de cuentas, la multiplicidad de objetivos hace que la labor no sea efectiva. Por el otro lado, todas estas estructuras que se crean, que tienen empleados, que tienen carros, que tienen mil y una cosa para poder organizarse, al final del camino lo que crean es costos del dinero que se les entrega y al final de cuentas el beneficiario final no recibe gran cosa. Eso ha pasado en montones de casos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la forma más efectiva de poder uno donar el dinero con el corazón y que eso revierta sobre el beneficiario? Y la persona que me comentó el tema es una colombiana también que se llama Noemí Sanín. Ella me dijo, mira, Boli, la preocupación real es que el dinero se está distrayendo en otras cosas y no en el objetivo final. Eso es. Es una muy, muy buena pregunta y como mencionaba yo, la pulverización de esfuerzos es algo que existe en todo el mundo y es un problema serio. Y por eso es que uno de los que nosotros, de las recomendaciones para nosotros es encontrar un área de enfoque y profundizar en esa área. Es mejor profundizar en un área, encontrar una organización que pueda tener un buen apalancamiento, pero sí tendría algo de cautela de mirar el tema de overhead como un tema de eficiencia de las organizaciones. Y esto creo que ha sido un problema grande del sector. Esto es como decir, yo tengo un problema de salud y voy a ir a donde los hospitales que le pagan el salario más bajo a los médicos o voy a volar la aerolínea que se gasta menos plata en manutención. Sí hay cierto dinero que se necesita para hacer una buena labor, pero yo lo que haría sería tratar de concentrarme en una o un par de iniciativas y no pulverizar los esfuerzos y desarrollar esa relación de coach, que la organización comparta las equivocaciones, haya confianza para compartir las equivocaciones, se aprenda de esas equivocaciones y se compartan las equivocaciones con otros. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Este tema de filantropía y la presentación de Felipe, que me parece magistral, es la donde va la procesión. Creo que cada vez más el sector privado se tiene que involucrar más en temas sociales y para aquí al amigo Bori decirle de que lo que nosotros hemos hecho es concentrarnos en educación y ver cómo estamos siendo cada vez más efectivos en una sola causa. No podemos atender todas las causas, pero sí es algo que es interesante y que cada vez va a estar más en la agenda nuestra, los temas sociales. Nuestro próximo panelista y speaker para nosotros es muy interesante. Es Walter Bastian. Walter Bastian es una institución, es una biblioteca, podríamos decir, porque no es un político, sino que es un hombre de
acción, él lo que le lleva el papel o el que hace lo que dicen los políticos, él es el que coordina toda la parte de los tratados de libre comercio que ha firmado los Estados Unidos, y creo que si hay alguien que sabe de comercio y de trade y de todos los acuerdos que tenemos firmados, se llama Walter Bastian, que hoy es el Deputy Assistant Secretary of Commerce. Entonces, pues, para mí es un gran honor presentarles a Walter, a quien conozco desde hace casi 15 o 20 años que hemos andado por estas calles de Washington, viendo siempre temas de negocios, y ahí lo hemos llegado a conocer. Walter habla perfecto español, perfecto inglés, así es que si tienen algún tema económico, este es el hombre que hablar. Así es que Walter, bienvenido, y aquí te esperamos. O recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Me imagino que vamos a hacer esto en español, ¿no? Bien, disculpen, porque de vez en cuando me defiendo un poco. Pero voy a tratar el bienestar del pueblo. Pero tenemos que enfocar más sobre eso, y eso es importante. Para eso, para llegar a ese punto, es importante tener la relación entre los oficiales políticos a nivel local, de las empresas y de las universidades. Acá estamos haciendo en los Estados Unidos un esfuerzo mayor a través de nuestra frontera con México. Tenemos una frontera de 2.000 millas con México. Hay problemas a ambos lados de la frontera, ¿no? Se ha escrito mucho sobre eso. Estamos hoy trabajando mano en mano con los gobiernos locales. A nivel federal, esto es lo que queremos cumplir, esto es la tarea, pero los que van a ejecutar las acciones necesarias para cumplir con esa tarea son los que viven ahí. Como decimos en inglés, you look for the people that have a dog in the fight. Y eso no creo que se puede traducir bien, pero para los que entiendan inglés se darán cuenta. ¿Cuáles son los que personalmente están involucrados en esto? Necesitan ver programas exitosos. Y eso no va a ser los gobiernos federales. Sí tienen interés, pero no tienen el mismo interés que tienen los ciudadanos viviendo en estos lugares. Pero y en este papel también, lo que estamos desarrollando a través de la frontera, es de ambos lados. Así que estamos trabajando mano en mano con los alcaldes y los gobernadores ambos lados de la frontera, con los Estados Unidos y México. ¿Por qué me interesa tanto? Bien, especialmente tomando en cuenta que hoy en día, más o menos, incluyendo Canadá, es lo que voy a decir, ¿no? Pero en el hemisferio occidental, representa el mercado para el 43% de las exportaciones norteamericanas. Esta área es a donde vivimos, pero trabajamos, es esencial para el bienestar de la economía nuestra, y yo creo que debería ser también a la misma vez esencial para el desarrollo de las economías en la América Latina. Tenemos que ver cómo hacemos coproducción entre los dos. No se va a usar el mismo modelo que tenemos con Canadá o con México, ¿no? Yo tengo un auto, un GMC, un SUV grande. En construir ese auto cruza la frontera con Canadá 7 veces. No creo que eso es algo que vamos a poder hacer con Paraguay, por ejemplo. Pues sería muy difícil y bastante costoso. Pero ¿a dónde hay estos enlaces? ¿A dónde la producción conjunta para vender nuestro país en la América Latina, para que ustedes lo vendan en los Estados Unidos, para que conjunto lo vendemos en otras partes del mundo? Y creo que tenemos algunas ventajas. Creo las ventajas culturales que tenemos hoy en día, que se hace más grande cada día en este país,
son cosas de las cuales tenemos que tomar ventaja. Pero así que solamente quería decirles que para mí el tema de la innovación es sumamente importante. Me gustaría, si ustedes tienen tiempo, alguno de ustedes, o interés, si pudiéramos hablar en nuestra oficina para darle quizás ejemplo de las cosas que estamos haciendo con otros países, lo que estamos tratando de cumplir, bajo el foro de competitividad que se va a llevar a cabo en Trinidad, o también finalmente en la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo el año entrante, si hay algún programa que pudiéramos montar allá, para que sería de interés a ustedes y miembros de SEAL, estamos dispuestos a hacer eso también. Así que muchísimas gracias. Thank you. ¿Preguntas para el señor Bastian? Buenas, ¿cómo está? En el caso específico, nosotros somos, Estados Unidos exporta al país nuestro, Panamá, todo. Las reglas de juego son bien simples, no hay problema, pero sin embargo, cuando nosotros, los pocos productos que tenemos, queremos mandarlos a los Estados Unidos, dígase flores, banana, melón, no sé qué, las restricciones son totalmente diferentes y hace esto casi imposible. Muchas veces se quedan en las aduanas los productos y al final del camino, déjeme decirle con sinceridad, hay que venderlo por un tercio de lo que es. Entonces, yo creo que es básico esto. Las reglas que se usan para traer productos a Panamá, esas mismas reglas debían operar para poder llevar productos a los Estados Unidos. Yo creo que sería justo, sería fair, de que cosas como esas se den para lograr que mucho más gente quiera tratar de incursionar en el mercado americano en beneficio para los americanos y nosotros poder seguir fomentando el negocio que tenemos con ustedes, que es muy importante en Panamá. Ok. Bien, estoy de acuerdo. Creo que todo lo que podemos hacer para mejorar el tránsito de productos de un país al otro a través de la aduana, tratar de bien, todos tenemos que tener reglas claras. Es importante, tenemos programas que hemos empezado ahora trabajando, disculpe, con el sistema de aduanas acá en los Estados Unidos, con CBP y con el Ministerio de Agricultura para mejorar el tránsito de productos, y no solamente de productos agrícolas, ¿no? Pero de todos los productos. Pero aunque entiendo que, hablando de flores, por ejemplo, si pasan demasiado tiempo en la aduana, que sería más de 24 horas, hermano. Y hemos enfocado sobre eso, y a la misma vez le voy a contar, y lo hacemos acá en los Estados Unidos, por supuesto, en ese tema, por ejemplo, la demora que sufrimos de mercancía que entra de México a los Estados Unidos, la mayoría de eso viene por camión, pero se atranca ahí en los puertos de entrada, en la frontera, nos cuesta mucho dinero al consumidor norteamericano y al exportador mexicano. Estamos tratando con eso, trabajando con el Departamento de Homeland Security, aquí bajo cual cae el Servicio de Aduana de los Estados Unidos. Así que reconocemos que eso es un problema acá, pero no es recién, es algo que ha existido por... sé bien las demoras en Florida, por ejemplo, especialmente con las flores. Y a la misma vez trabajando con colegas a través de la América Latina para tratar de ser más eficaz los sistemas de aduana, para que no hay que mantener todas las cuentas escritas a mano, ¿no? Hay algo que se llaman computadoras, quizás lo deberíamos usar, pero quizás es un concepto nuevo. Así que reconozco lo que usted dice y quiero asegurarle que es algo que sí estamos examinando, y los exámenes, las investigaciones, que son bastante recién, cuando hemos empezado a hacer esto, pero lo hacemos bajo algo que se llama Pathways to Prosperity, que es un programa... va a haber una reunión de esta gente en Trinidad durante el foro de competitividad. So,
para darle más seguimiento. So. Yes, sir. Thank you. Hablando de innovación y de la importancia de la misma, hay un tema que parece que va a la fuente de la falta de innovación en la América Latina, y usted mismo lo dijo ahora cuando habló de Andrés Oppenheimer y su libro Cuentos Chinos. Y es que no hemos logrado preparar todavía en Latinoamérica un nuevo perfil de ciudadano que se sienta cómodo manejando innovación, patentes, intellectual property, y para ello se necesita un drástico cambio en el sistema educativo por uno que promueva que haya más gente que piense en esos campos. ¿Cómo pueden los Estados Unidos, a través de los diferentes estamentos, fomentar, promover y facilitar el que América Latina pase de tener un peso exagerado en las humanidades, cosa que es muy linda y que nadie puede estar opuesto a ellas, hacia un campo mucho más científico, de ingeniería y de innovación? Qué buena pregunta. A ver si tuviéramos el resto de la tarde para discutir esto. Todavía necesitaríamos más tiempo. Tienes razón. Se necesita un cambio monumental en la manera de pensar. Y no quiero quedar parado aquí y criticar todo lo que ocurre en América Latina. Eso no es el propósito acá. Es hablar de las cosas buenas que podemos hacer. Hemos tratado, usted mencionó el tema de protección de la propiedad intelectual. Como usted sabe, eso se maneja por parte del Ministerio mío, en otra parte, pero en el Patent and Trademark Office, que es parte del Ministerio nuestro. Y hemos ofrecido que agentes de esa organización vayan a la América Latina para explicar las leyes nuestras, las regulaciones nuestras, los procesos nuestros. Y hay poca gente que toman ventaja de eso. Yo no, francamente no sé. El método de educación tiene que cambiar. Y por ejemplo, sé que esto no responde precisamente a lo que usted preguntó. Hay un método en la América Latina de enseñar, ¿no? Uno va a colegio, en muchos casos público o privado, depende del país. Se gradúa de ahí, va a una universidad pública o privada. Después de 4 años se gradúa. No toda la gente necesita una educación de 4 años en la universidad. Algunos necesitan aprender un job skill, ¿no? Llevé un grupo de community colleges, esas son universidades acá en los Estados Unidos, pero de 2 años. Y fuimos a la América Central a ver qué era el interés, el apetito para desarrollar relaciones con estas instituciones. Aquí casi la mitad de las personas que asisten a las universidades aquí de 4 años empiezan en un community college, precio mucho más bajo. Buena educación, la acreditación para los profesores es el mismo. Si usted es profesor en una universidad de 2 años o de 4 años. Los créditos, si decide después de 2 años que quiere transferir a una universidad de 4 años, se puede transferir los créditos que uno ha ganado. Pero muchas de esas personas buscan un expertise particular. En 2 años lo pueden conseguir, tienen la acreditación, el certificado, van afuera a conseguir empleo. Hay muy pocos ejemplos de esto en América Latina. Hay uno que conozco, que es Universidad Central en Santiago, que tiene un joint venture con LaGuardia Community College en Nueva York. Y ahí sí abordan los temas que usted mencionaba. Pero volviendo más específicamente a lo que es el interés suyo, hay problemas con los profesores también, ¿no? ¿Cómo cambiar la mentalidad? Y los sindicatos, que también son, en algunos casos, es una barrera. Pero ¿cómo convencer a ministro de Educación, todos que han sido
educado, han crecido con estos sistemas viejos, los sistemas que tenían los abuelos y los bisabuelos y todo, ¿no? Eso, y tomando en cuenta también que la educación universitaria en muchos países es de la responsabilidad del Estado, el Estado federal, federal state. Así que hay muchas decisiones que están haciendo ahí, y no me quiero involucrar demasiado en esto, porque sé que es un tema muy sensible en países de la América Latina, en algunos. Y, I just don't want to touch it. Pero reconocemos el reto, y estamos trabajando no a nivel federal en ese entonces, estamos trabajando a nivel de provincias a través de la América Latina, tratando de cambiar el punto de vista. I don't know that that answers your question, but it's probably the best I can do. Here. Okay. Excuse me. Aquí. Oh, I'm sorry. Okay, sorry. No, well, thank you very much. I have two questions, two comments. First is a congratulation because, well, we in Mexico that we need to go to the United States. I think the global entry is a very good thing. So now you can go in minutes through all the immigration process. I think that's a good thing. The other one that I would recommend to improve, especially in the borders with Mexico, is the time of waiting on lines. You know, if you go in a car and if you don't have a sentry, or for the truck, it can take hours. And all that, besides the contamination in the border, because you know you can have there thousands of cars just stopping there. I think this is a way to improve. And the other one is something that does not cost money, but is very important. And when you go, you know, with these inspectors in the customs, you know, when you cross, when you have to give your visa, okay, they can have a little better face to us. I mean, a little bit more, ¿cómo se dice? Bueno, usted habla español, entonces además habla bien. O sea, más amables, correcto, más corteses, porque siempre como que piensa que cada uno de los que pasa ahí a lo mejor es un drug dealer o narcotraficante. Normalmente ellos se van por otro lado, no cruzan oficialmente. Eso sería un poquito de dos comentarios, sobre todo el tiempo de espera para las personas y los camiones en las fronteras con México. Algo como el Global Entry que ya hicieron allá para los aeropuertos, ¿no? Aunque está en las fronteras, pero no está operando tan bien. Gracias. Ok. Si podemos resolver los puntos que usted hace, ¿qué relación que tendríamos, no? Sería fenómeno. Pero sí quiero mencionar que cuando el presidente Peña Nieto se reunió con el presidente Obama, establecieron lo que se llama en inglés High Level Economic Dialogue, el diálogo económico a alto nivel. El manejo de eso se puso en las manos del vicepresidente Biden y de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, la señora Pritzker. Bajo eso tenemos más o menos 70 acciones o iniciativas, que son demasiado, pero sin embargo, tomando en cuenta todos los desafíos que hay en México o que ellos tienen con nosotros, la mayoría en las áreas de comercio, pero cruzando la frontera. Estamos tratando de implementar el Trusted Traveler Program para hacer más rápido y eficaz la manera de que ciudadanos puedan cruzar la frontera. Y también Trusted Trader Program, que es lo mismo, pero para camiones y mercancía que venga por ferrocarril. También hay un grupo que se acaba de reunir la semana pasada acá, de US-Mexico CEO Dialogue, el diálogo de CEOs estadounidenses y mexicanos, que van a sacar, ya tienen en borrador, pero un estudio sobre lo que ellos piensan que se necesita hacer para mejorar el comercio entre los dos países. Tomando en cuenta que el comercio va con México para los Estados Unidos, va bastante bien.
El monto de comercio que cruza esa frontera es $1,000,000 por minuto. Así que pueden figurar que es bastante alto, ¿no? No por día o por hora, por semana, pero por minuto $1,000,000 cruza esa frontera. Pero también le quiero mencionar que hoy en día también hay interés por parte del Congreso norteamericano en tratar de mejorar o bajar las demoras que existen en la frontera. Pero reconocemos, creo que la área más importante, yo creo, en la relación. Y hay varios aspectos de eso, no solamente modernizar los sistemas de aduana, pero también hay temas de seguridad a través de algunos puntos en la frontera, ¿no? Matamoros, por ejemplo. Pero sí, lo reconocemos y estamos dirigiendo nuestros esfuerzos sobre eso. Eso toma la más grande parte del trabajo mío. Anyway, yes, sir. Y en ese mismo sentido, primero felicidades, me gusta mucho la manera de pensar de un funcionario de primer nivel del gobierno de los Estados Unidos. Okay, thank you. Hay un estudio en el que yo soy de México y estoy en el sector de infraestructura, y dentro de ello he estado metido estudiando para el gobierno mexicano la infraestructura en la frontera, en los cruces, por ejemplo en Tijuana, San Diego. Está establecida del lado de Estados Unidos y del lado mexicano la empresa Mattel, las que hacen las muñecas, los juguetes, y en Estados Unidos hacen alguna fabricación, la mandan a México para poder hacer, añadirle valor, sobre todo con mano de obra, con industria mexicana, y luego se regresa a los Estados Unidos, producto terminado, y de los Estados Unidos se vende en el mercado americano, en este mercado, o se regresa a otros mercados, incluyendo el mexicano, pero a otros más se reexporta. Esa nos comentaba la gente de Mattel que no crecen más, tienen las instalaciones que tienen ahí localizadas. No creo que. No crecen más, no crecen su inversión respecto a otros lugares donde tienen, por ejemplo, China, porque los tiempos de cruce en la frontera son inciertos, son muy variables. Igual les puede tardar, lo mismo que decía mi colega, mi paisano, le pueden tardar 6 horas que 30 horas en cruzar la frontera. Entonces, en un just in time, esto significa tener inventarios muy altos en ambos lados de la frontera para poder manejar estas diferencias tan grandes, esta variabilidad tan grande. Entonces se hizo una propuesta para un modelo de un administrador fronterizo, no una autoridad fronteriza, sino un administrador fronterizo, similar a la que tienen los puertos. En los puertos, cuando llega un barco, ese barco, toda la mercancía que trae, with electronic data interchange, recibe uno el pedimento aduanal con 2 días de anticipación, de tal suerte que toda la papelería, cuando llega el barco, ya está resuelta, y solamente se concentra la atención en el proceso físico del intercambio. Sin embargo, cuando llegan a la frontera las mercancías, es cuando se empieza a hacer el trámite físico de revisar los pedimentos. Si eso se hiciera con anticipación, y además el problema que nosotros hemos visto es que las distintas autoridades que participan en la revisión, Homeland Security, revisiones fitosanitarias, son distintas autoridades, cada uno tiene sus tiempos. Si se hiciera todo en el mismo momento, se haría mucho más eficiente la revisión fronteriza. Y eso se podría lograr siempre y cuando hubiera un administrador que coordinara el esfuerzo de todas esas autoridades. No es ciencia, es solamente administración. Y eso podría eficientar mucho el paso de la frontera. Ese es un modelo que se ha propuesto, que se tiene por parte del gobierno mexicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero le quiero dejar cuando menos la mosca en la oreja, porque me parece que es una oportunidad de bajo costo para mejorar la eficiencia de los cruces fronterizos. Okay. Bien, gracias por eso.
había mencionado que había este borrador, draft, papel, que este grupo de CEOs había sacado y lo van a presentar formalmente aquí en el futuro cercano. Lo que ellos decían, pensaban que lo que necesitaban sería mantener abiertas las 50 y cuantos sean puertas de entrada 24 horas al día. Y creo que eso va a ser casi imposible, porque hemos tratado de hacer eso en otras épocas y no hay la demanda. Pero sí, hablamos de hacer el estudio, se puede hacer bastante rápido, de cuáles son las 6 o 7 entradas más importantes para ver si y hay los recursos entonces para mantenerlos a esos abiertos 24 horas al día. No todas, pero algunas. Pero también me fascina su idea de un administrador, porque creo que en lo que he visto por parte nuestra, por parte de los papeles que han presentado los sectores privados y los gobiernos, no he visto esa idea de alguien en la frontera que pudiera administrar resolver problemas a través de todas las entidades de los gobiernos. Creo que eso es algo que deberíamos examinar y le agradezco eso, porque lo que resulta que si va a haber un atraso en la frontera, alguien va a agarrar el teléfono y va a llamar a Washington. Bien, ya sabemos cuánto tiempo eso va a demorar. Pero creo que eso es buena idea. Good idea. Le voy a dar seguimiento. Gracias. Yes, sir. Buenas tardes, señor Walter. Muchas gracias por su presentación. Una pregunta en seguimiento sobre el tema de agricultura. Se acaba de aprobar un nuevo Farm Bill en Estados Unidos para los productores americanos con un incremento probablemente como de un 20% comparado con el Farm Bill anterior. Me parece que eso para los agricultores americanos es muy positivo, pero en términos de comercio con Latinoamérica, pues es un golpe fuerte para nuestros productores. ¿Cómo participa la Secretaría de Comercio junto con USDA como para poder ver el impacto que este tipo de bills impacta a los otros países y si hay algo que se pueda hacer en ese sentido? Bien, me gustaría pararme aquí y decirle que bien, somos una fuerza sumamente importante en ese debate, pero la verdad es que no somos. El Departamento de Agricultura recibe pedidos o demandas por parte de del sector aquí en los Estados Unidos, hacen sus investigaciones y de ahí sale. De vez en cuando, dependiendo del tema o la situación, pudiéramos tener una reunión intergubernamental, donde todas las agencias que tendrían interés en el tema en general se presentan y pueden dar sus recomendaciones. Pero básicamente eso es algo a base de algunas condiciones económicas y a base de ciencia, y nosotros no tenemos los científicos, por ejemplo, en el Ministerio de Comercio para poder analizar precisamente lo que sale del Ministerio de Agricultura, de FDA. Y también no nos permiten hacer no nos permite hacer el cabildeo con otras agencias del gobierno norteamericano. Es la situación que enfrentamos en eso. Okay. Thank you. Muchas gracias. Vamos a tener un coffee break ahora de 15 minutos y regresamos a escuchar a Sam Zell. Gracias. Mira, ahí está la botella de vino. Está bien abrigadita.
Buenas tardes, muchachos. Nuevamente, I would like to introduce you a very good friend from many years, Sam Cell. Sam Cell visited us in Nicaragua and in Costa Rica, and we have been talking and having conversation many, many years ago. And I had the pleasure to be in Chicago and in California. And Sam is what real means, or our dreams. He's a self-made person, and now he's a billionaire. Okay, he's one of the top 80 people in the United States. He did that by himself. Sam is Polish, and he came here just 3 months or year or so when his family was going out from Poland after the Germans invade Poland. Then he was born in Seattle, Washington, after their parents escaped from Poland. This is familiar to many of us that had to be moved from our countries. And this is the place of opportunities, and as Sam represent many, many things that we should learn. Now he's very active in philanthropic activities, in energy, in real estate. Then we change, you know, when we talk about this opportunity, and I was telling him that we are competing with the World Cup at this moment. But, you know, the idea is not to give a speech that something that probably his idea is not what we want to hear. We are here to hear what we want to hear. Then we're going to be making some questions or interview him. I will try to do my best. You know, it's a very difficult position for me to have the chance to interview a friend, and a friend like Sam, that I always see him at Bloomberg giving speeches and comments and so on and so on. Then for me, I will try to do my best, Sam. But it's the dream that we should achieve. Then Sam has a long story, but basically he started 1960 by himself in a equity group firm. And now his dream is, and he has been achieving some real estate trust, international trust, and so on. And he has been doing great investment in Latin America. And that is what we want to see, and that is what we are going to get his brain, his tips, and ideas. Then, Sam, this is the majority. We are people from all Latin America here. And then we would love to start asking some questions. But so the first, you know, if you can comment on why or when did you go to Latin America? When did you invest the first time in Latin America, and why you went to Latin America? In the early 90s, I was fortunate enough to be part of a pretty revolutionary movement in the United States, where effectively we created what we refer to as the modern REIT era. Prior to 1991, the REIT law was passed in 1958. From 1958 to 1991, the entire industry grew from zero to $7 billion, which is hardly a very large growth. But it reflected the fact that the private side of real estate in the United States was much more attractive than the public. And the result was that the public attracted second-class managers and basically second-class properties. In 1990 and 89, we had a major crisis in this country and a major real estate recession.
the net effect was that the commercial real estate business lost all of its primary lenders. The savings and loans went out of business. A number of insurance companies that were very large investors in U.S. commercial real estate exited the business. The banks, all they wanted to know was how could they reduce their exposure to the R word or real estate. And so the only option available was the public markets. And between 1991 and 1994, we established a very significant public market in the REIT area in real estate. And many of the major players who previously had been private, myself included, having no other option for financing, basically took our companies public. I saw this process in creation, and as I saw it just grow immensely, I think in the first 3 years, we more than doubled the size of the entire industry. But more important, I saw that the liquefaction of illiquid real estate had enormous positive implications. And toward the end of 1996, I started looking at the question of where else in the world could this structure be instrumental in unlocking illiquid assets and creating identifiable real estate values. And I ended up starting in Latin America. And our first investments were in Mexico, followed by Brazil, followed by Chile, followed by Colombia, and soon to be followed by Peru. We had kind of a thesis of our investing, and that was that where we had the opportunity to invest in a country that was on the edge of reaching investment grade by the agencies, that's probably the single most relevant time in a country's life where it behaves the best, because there's an obvious pot of gold if you can get to investment grade. And therefore, when we first went into Mexico in the late 90s, Mexico was moving toward investment grade. It became much more transparent, it became much more predictable, and we benefited immensely from that stability. We followed that pattern in Brazil and with similar results, and then Colombia. So we look at Latin America as a part of the world with very good demographics, very good growth potential, the kind of resources and that allow it to be self-sufficient, as opposed to other parts of the world being very dependent on resources. We continue to invest in Latin America, generally or almost exclusively in the form of platforms. As opposed to investing in brick and mortar, we invest in entities that in turn invest in brick and mortar or assemble existing examples of brick and mortar. How do you see the market in Brazil? Still, we feel that Brazil is getting very expensive, and do you feel that could be a bubble in Brazil, or? First of all, we went into Brazil 10 years ago, or maybe a little more than 10 years ago. We built four platforms. We built the biggest regional shopping center, we built the biggest home builder, we built the biggest net lease portfolio, and we had a lot of success. And then Brazil became the flavor of the month. And we went from being able to make transactions that made sense to putting ourselves or seeing ourselves in a situation where we couldn't find any value because people were bidding up for everything, and every private equity firm and every real estate firm from all over the world was pounding the streets. And so, and at that time, Brazil was growing at a 9% rate. Today, Brazil is growing, if at all, at 1 or 2, 1.5%. But
of more importance is that all of those people that were inundating Brazil with money and, quote, taking advantage of the opportunity have all left. Today, when, you know, 2 years ago, if we looked at an opportunity, there were 20 guys looking at the same opportunity. Today, we get begged to look at the opportunity and we get exclusivity without regard to, you know, committing to do anything. And so I'm not sure, but I almost think that Brazil is probably a better investment environment today at a slower growth rate than it was 5 years ago when there was so much competition that it was basically distorting values and distorting opportunities. Then, in your view, investment right now in real estate in the United States versus Latin America, what you will do? I think the U.S. real estate market is reasonably benign. Now, you may not know what the word benign means, but I'm not sure I do either. Meaning that, you know, you have a couple of markets, San Francisco, New York, that are producing numbers and producing, particularly in the condo area, just unbelievable numbers that frankly I don't think can continue. Office space across the United States is still not recovered to where it was before 2007. At the same time, we have built, with the exception of New York and San Francisco, we have built almost nothing since 2007. And the country has grown almost by 21 million people in that same period of time. So I guess if you have a long enough perspective, I think you're going to see the United States commercial real estate market improve. I think probably the single kind of biggest anomaly is that the difference between the coastal cities and the rest of the country has probably never been as large as it is today. It reminds me of the mid-70s when the spread between New York and Texas was so massive that the net effect of which was that American Airlines moved from New York to Plano, Texas, and they saved enough on just the move to pay for the whole cost of it. So I think we're going to see more movement toward the center of the country, Minneapolis, Chicago, you know, in cities that are doing well. But, you know, today, in condos, my guess is the difference between a condo in Chicago and, say, one in New York of equal quality might be five times. That's how big the spread is. Those kinds of spreads historically don't work that way. I think the United States is also going through some very significant demographic changes. And I think those demographic changes are going to have very significant impact on commercial real estate. Perhaps the single one that, you know, hits me hardest is that is the deferral of marriage. I graduated from college June 10th. I got married June 18th. Within a year, everybody I knew was married, and a lot of them had kids. And they ended up, you know, moving back to the cities and buying houses in ticky-tacky land and, quote, living the American dream. Today's generation is in a very different position. The 21-year-old guy who got married in 1963 is now the 30-year-old guy contemplating whether he really wants to make a commitment. Think about the impact that has on multifamily. We took Equity Residential public in 1993. At the time, the entire enterprise was $800 million. It was made up of
suburban apartment projects all over the country. And at the time, the measure of a, quote, good suburban apartment project was whether or whether or not it had expressway visibility. Now fast forward to 2014. Equity Residential today is a $35 billion company. Equity Residential today probably owns one or two garden apartments left over from the past. Every other asset we have is a high-rise building in a limited number of 24/7 cities. Boston, New York, Washington, Miami, Los Angeles, Denver, San Francisco, Seattle. We don't talk about expressway visibility anymore. Now we talk about walking scores. Every one of our buildings has a walking score. How many steps to the subway? How many steps to Starbucks? How many steps to the gym? And it's reflecting a whole new, whole new arena. You're talking about taking a whole bunch of people who, at that particular stage in their life, have enormous amounts of disposable income because they're high professionals getting out of school. And instead of using it for paying for diapers, they're using it to buy beer. And they're using it to pay rent. So if you just look at that and try and understand all of the demographic ramifications, I think they're very significant. I think Latin America has only started to see that, but you're going to see a lot more of it. And in the same manner, in the United States, everybody came back from World War II, and we built suburbia. I think maybe the game is over. I think that the future of America looks to me like significantly more urbanization than what we have seen in the past. I think the tolerance for building roads out to nowhere, to bring in more farmland, to build more ticky-tacky houses, I don't think that's the future of where American real estate is going. But I think recognizing those demographics, I mean, no different than we don't invest in Europe. We don't invest in Europe because just look at the demographics. I mean, the purpose of investing is to capture the return on other outsiders' demand. There's no demand in Europe. The reason we're in Latin America is because there is demand. And because there is a rising movement of people, from lower to upper lower middle, moving up forward. And I think it's tremendous for the future of Latin America. Well, that's very interesting. I think that the majority of the people here are a little bit in shock. I will say it too, because in Latin America or in many of our countries, we try to go outside of the city. And then probably you move the cheese to many of the Just like the we went outside of the city in the 50s and 60s. And by the way, we went outside of the city in the 50s and 60s. We therefore created slums. And now we're buying the slums back and building, $1,000 square foot apartments on them. Evolution. That's right. The other day, I was invited by JP Morgan to make a investment proposal. They were raising Blackstone. He sold Blackstone in about many billions of dollars in 2007. And we sold equity office to Blackstone, which was at the time the largest office building company in the world. And we sold it to Blackstone February 7th, 2007 for $39 billion cash.
Yeah, then it's a big move, you know, that they did, and is that make news the sale of $39 billion, and that make news in 2008 when the crisis started. You know, then that is why the great moves that Sam Selman is recognizing in the world. But the scene is that they were the Blackstone people that took the company. They were selling that the new shopping centers, and they were going to be doing a huge shopping centers, and they were looking for money for about $5 billion to do it. That came to my attention that shopping center is something that soon is going to disappear. So then I don't know what is your feeling about that, if that is correct or not, but if the people are looking for money for $5 billion in shopping centers, and the trend probably is in another direction, I don't know if I have the right gut feeling, or what is your opinion on that? I think that I was speaking recently, and I was talking about the retail arena in the United States. And I think that of all forms of real estate, no form is subject to obsolescence more than retail in the United States. And the retail market in the United States has changed very dramatically over the last roughly 10 years. At the very top, the really large, dominant regional malls, Menlo Park, Stanford Court, Schaumburg in Chicago, et cetera, those guys have only gotten stronger. Demand for space in these retail, in these big malls, I mean, they're literally running 99%, and they got people standing in line wanting to pay ridiculous prices to get into them. At the other end of the spectrum, the kind of small strip center with an anchor at the drugstore and relatively small retail is also doing very well. And everything in between is vulnerable. You know, I don't know what percentage of US sales are now on the internet, probably 15%. Almost all of it is coming out of what I'd call the middle retailer, the guy who previously was selling commodities. You want a pair of, you know, you want a dozen pair of white socks, you don't really need to go shop for them. You go on the online and buy them directly because there's no connection, there's no special element to it. It's wigwam socks. So all of those guys, you know, some of them created very expensive, like 400,000 square foot enclosed regional malls. Well, you know, they're not really regional, and by enclosing them, they almost guarantee that all the retailers won't make any money because the cost of maintaining an enclosed mall is very high. So I think retail is probably one of the more dangerous elements of investing in the U.S. market. And I doubt it is ultimately going to happen in Latin America as well, but I think it will be delayed for quite a while. What we saw when we built BR malls in Brazil is that, you know, the Latin Americans, or certainly the Brazilians, love to shop. And to a certain extent, these properties are creating a giant bazaar of entertainment for them, as well as satisfying their needs for shopping. So I think that kind of thing, both in Latin America and the United States, the big dominant malls will continue to be few and far between to get your hands on and extraordinary assets to own for a real long period. Sam, what is your opinion about China? We invested in China early in 97, 99, I think 2001. We've always, whenever we go into any market, kind of the number one, number two, and number three thing we worry about is who's our partner. Because, you know, when you invest in the emerging markets, you're basically making a trade. And it's a trade of growth for the rule of law. And your partner is the counterweight
to protect you against the local scenario, for lack of a better word. So we looked for, you know, various places, and we went into China. We got a couple of Chinese partners, and everything was terrific. They desperately needed our money. Our money translated into tremendous productivity for everybody. We made a lot of money. And then China started attracting money from all over the world. And then China started producing its own money. And the net effect of which was that our partner somehow or other forgot how to speak English. Our partner ended up with something called tin ear disease. And all of a sudden, we found ourselves in a situation where we had little or no power to exit, to extract our values. And I pretty much think that unless you are a Procter & Gamble or somebody with that kind of a product and they need the distribution, I don't think China produces the kinds of returns anymore that make it at all an attractive place. And I think it's actually gotten more difficult to do business in China in the last 5 years than it was prior to that. And I think it's about, you know, when they needed us, everything got was terrific. When they didn't need us, not so good. Do I think China is going to have a hard landing? I don't know whether it will or it won't. You know, the impact of the one-child policy really is starting to bite. And frankly, you know, this new guy who just got elected in India, I think has a chance to take India and leapfrog China. Because China really has a demographic problem that India does not have. And if you ever could, you know, tame the corruption and tame the bureaucracy in India, it's got enormous opportunity. And we're looking at stuff there as well. Okay, then you were talking before about Europe. Then you feel the Europe is not a good place to invest, or what is your, Europe? Yeah, Europe. To invest in Europe from your point of view. I want to go to Europe for cheese and wine and castles and I mean that is terrific. Nobody works there though. That's great. That's great. You know, Sam, why you don't tell us about your life? You know, I just give the open a little bit, but your life should be and is a very interesting topic. Then, well, that's kind of a relatively broad question. I think that, you know, I was literally, I was born in the United States by 90 days. So my parents landed in Seattle in May, and I was born in September. And I think when you are, you know, truly an immigrant, everything looks different. I think your appreciation of everything is different. I think your motivation, what drives you, is different. And I've spent a lot of time in my life answering the question, you know, what makes Sammy run? Because people, you know, I'm 72 years old and I'm in the office at 6:30 in the morning and I leave at 7 o'clock at night. And people say, why don't you retire? And I answer by telling them I don't play golf. But the truth of the matter is, I've never worked. I mean, I got out of law school, I spent 4 days at a law firm. I told the lawyer, the senior partner, at the end of 4 days, I said, you know, as only a 24-year-old could say, I said, I don't think this is a good use of my time. And that was the last time I ever worked. Everything I've done since then has been a blast. I've been able to challenge myself. I've been able to test my limits. People, you know, we span, you know, industries. We're industry agnostic. You know, we've been in the real estate business, obviously. We've been in the supermarket business, the drugstore business, the radio station business, the tanker leasing business, the container leasing business, the rail car leasing business, on and on. I could just go on and on. And all of them represented, you know, unique challenges. But in the end,
they were really pretty simple. And I've always believed that, you know, simplicity is an integral part of success. When people come to me and pitch me all the time, if they can't get their idea encapsulated in, you know, four sentences, I lose interest because I don't think their thought process is clear enough. I've spent a lot of time on trying to figure out, you know, why I'm different. And I've always been different. And I always kind of march to a different tune. I truly don't know why. I'd like to explain it to you if I could, because maybe I have a secret sauce or something. But what I can tell you is that if you were to open up and look at the Forbes 400, and you eliminated the people on the Forbes 400 who achieved their money by inheritance, everybody else turned left when conventional wisdom went right. Nobody makes a fortune doing the same thing as everybody else. The only people who really excel are those that recognize opportunity that isn't necessarily endorsed by conventional wisdom, but is endorsed by a belief. You know, entrepreneurs, and in many straight cases, that's what all you guys are too. So what is an entrepreneur? Because I've tried to identify myself as an entrepreneur, and then I think about, you know, what are the characteristics of an entrepreneur? First of all, he sees problems and opportunities. But more important, he sees solutions. And that's really critical. All those academic assholes can come up with all of the questions that you've ever thought of. But it's the solutions that separate the men from the boys. An entrepreneur doesn't have the word failure in his lexicon. Maybe it didn't work out, but there are no failures. And you get up off your ass and go at it again. An entrepreneur is curious. I travel almost, I have my own plane, and I travel almost 1,200 hours a year. Now, I don't know whether any of you have a plane, but 1,200, aren't very many people in the world who travel 1,200 hours a year. Why? Because I'm curious, because I want to see people in their home, in their location, in their environment, because that's how you learn. And by seeing how they function and how they operate, you gain knowledge that ultimately should be translated into what else you're doing. It's about motivation. You know, unless you're designing rocket engines or decoding the genome, 180 IQ ain't worth shit. Give me somebody with 130 IQ who's highly motivated and highly driven, and that person will outperform everybody else, except in, you know, some highly technical solution. So I look at all these things. I think about, you know, how am I different? I walk down the street and I see a guy painting a wall. And I can't help myself. And I immediately say, gee, if he just moved the ladder to the middle of the wall, he could paint both sides without ever having to move the ladder. Now, that's not necessarily, you know, relevant, but it's part of the thought process that is part of this whole, what I would call entrepreneurial opportunistic scenario. Obviously, risk is a very important part. I've always thrived on risk. I've always thrived on the extent to which I'm able to quantify and qualify it. You know, I remind people all the time that if you're a baseball player and you can get a hit one out of three times, they'll pay you $25 million a year. No problem. I got to be right 70% of the time. But the truth is, it's not
the 70%. It's the 30% where you're wrong that ultimately determines whether you're a winner or a loser. One of the most successful deals I ever did was I bought a department store chain in California. And before we bought it, I asked my guys to go out and do a liquidation analysis. And they did a liquidation analysis, and they determined that the price I was paying for this department store company was $50 million more than the liquidated value. And I said, fine, that means that I am taking a quantified $50 million risk. I owned the department store chain for 4 years. We had race riots, we had floods, we had 2 earthquakes, and half of the aerospace industry in Southern California closed down. And we barely got our ass out of the crack and sold the company. And we lost $50 million. And as far as I was concerned, I viewed that as a very successful investment because I had quantified, I had identified the risk. Yes, that one didn't work out. But in the end, it's how do you quantify the risk? How do you identify how much exposure you're taking and how accurate you are at that process that ultimately determines what your ultimate success is? So I spend a lot of time focusing on what's the downside. Bernard Baruch, who was one of the financiers in the 20s who survived the Depression, had a very famous quote, which was, nobody ever went broke taking a profit. And consequently, I'm never too worried about it being too good. The real answer is, are you protected in the scenarios where your guess is wrong or circumstances go out of control and these are the negative ones? Have you identified what the risk is and acted accordingly? Sam, I was very sad that my wife left, at the moment that you were talking about the time that you work, that you go in the office and out the office and the retirement process. But she missed that. I would love that she here, because that is my fight every single day. But, you can tell her in private later on. And going to the, what is your best investment that you can say this is my best investment, and what has been my worst investment in this, risk and opportunities that you were talking? Well, let's identify it from the perspective of not best or worst necessarily, but based on how successful they turned out or didn't. I think probably the best investment we ever made was a scenario where we were making a bid to buy a syndication company, somebody that syndicated real estate to investors. And we agreed on a price and we were doing due diligence. And the guy who was doing the due diligence for me called me up and he said, I have seen something that I just can't believe. He said, there is this asset class called mobile home park, which is really a manufactured home community where you own the land, the user owns his own house, he moves the house on the site, and he pays you rent. And our perception of mobile home parks prior to this phone call were Airstreams, on some dusty place with, some guy in a t-shirt yelling Stella. And this was 55-year-old people with no debt living in, and playing Mahjong or whatever it was. And so he said, there's this one company that's really the top of the top. And it turned out I knew somebody who owned a piece of the company. I made an attempt to express an interest. They weren't interested, but I kept it on my radar screen. And about a year later, I had an opportunity to buy it. And so I bought that company in 1984. And at that time, it was the largest manufactured housing company in the United States. And I took it public in 93. And as of last week,
This investment has earned unleveraged 17% compounded since 1974, since 1984. And it still earns 17% compounded. It's just the most amazing business that anybody has ever seen, and it's a real estate business. And the funny part about it is when I first started being interested in it, and I found there were other people who owned some of these, and they wouldn't talk to me. And it basically came down to the fact that, you know, these people who owned these things had figured out this was really a great deal, and they weren't interested in sharing it or letting anybody else know anything about it. So it's been a very successful area, and the company has done very well. I suppose my worst investment would probably be the Tribune, where I bought the Tribune Company and bought it closed December 20th. And in the first month, gross revenue was down 30%, you know, beginning in 1908, in 2008. I consider myself to be a pretty good builder of companies and a pretty good rehabber of companies. But in order to be successful, you got to have a chance. If you have an operating leveraged business that has a 30% drop in revenue, you have a mountain too high to climb. And basically, we made a bet, we lost. Some great philosopher, I think it was, Confucius, who said shit happens. Was it my worst investment? I don't know what the definition is. It's certainly the most single loss I've ever taken. But if you asked me today, would I do it again? The answer is yes, because the structure and the deal was appropriate. It didn't work out. But in effect, it's all about, it's what I deal with and talk to my people all the time. Are you getting paid for the risk? That's the $64 question. Are you getting paid? In the Tribune situation, we invested $300 million. In 10 years, had it done nothing but stay flat, didn't have to grow. All it had to do was stay flat. We would have made $4.5 billion. I liked that ratio. And as it turned out, my timing was awful. But the answer was the basic underlying premise, the underlying justification for doing the deal, how we thought about it, was all correct. I mean, other than it turned out that we made a mistake as to the timing. So I don't know whether I think about them as best or worst deals. Many of them have all kinds of different characteristics, and oftentimes they're a reflection of understanding an opportunity. In 1995, we invested $50 million in a over-leveraged radio station company in Cincinnati. It was called J-Corp. And at that time, under the FCC, or the Federal Communications Commission, you were only allowed to own 17 stations. So if you were in the radio station business, you were in the business of trading this one for that one, building this one for that one, but in the end, you could only have 17. And then in February of 96, they passed telecom deregulation, and they changed the rule from 17 to 40. I'm sorry, to 40% market share. So there was no limit on the number of stations you could buy. I picked up the phone, I called the guy who ran the company for him, I told him to get his ass to Chicago. I sat him down and I said, I want you to buy every radio station in America you can. And don't worry about how to pay for it. That's my job. Just buy them. And in the next 18 months, went from 17 stations to 234 and became the largest radio company in America and eventually sold out to Clear Channel for $6.5 billion. But the point is, the point of the story is that that was really fun. I mean, and part of the fun was, For a year, I owned the Chicago Cubs. I still own a little piece of the Bulls. I still own a little piece of the White Sox. After owning the Cubs, I discovered that owning 5% of the Bulls and 5% of the White Sox, and nobody knows my name, is a much better deal than dealing with, all the issues of being the, quote, owner of a baseball team.
I mean, I was sitting in my office one day at 2 o'clock, and I got a phone call. And it's the guy who runs the Cubs called me and said, "Sam, we got a great opportunity, a window of opportunity. In the next 3 hours, we can sign this guy to an extension for $93 million. He says, "What should we do?" I said, "What the fuck? I don't know what to do." He says, "Well, this is what we should do." I said, "Okay." So they signed for $93 million, and the guy never won another game. I don't know how the system works, but you know, I never was a real estate developer. I always bought everybody else's deal because I never understood, you know, I didn't understand that at least 50% of a real estate developer's yield comes from the joy of the phallic rise of the building. The other is cash flow. I've been much more of a cash flow guy, and therefore, don't play that. Same thing with sports teams. Okay. Sam, I will leave to the people here that ask you some questions. But before that, what is your view on philanthropy and corporate social responsibility in your business? I have always been a great believer that if you take a company public, you have made a deal. And the deal is that it's no longer your company, you're a steward, and maybe an owner, but you're a steward for other people, and you have different kinds of responsibility. So when we got the offer for Equity Office, I mean, here's a company I built from scratch, worked on for 17 years, it hurt a lot, the idea to sell it. On the other hand, that wasn't my job. My job was that I have a fiduciary responsibility. And so we've made a big effort in every company that we've touched to create transparency, accountability, and we found that we get paid for it in the stock price. And so we found that ultimately somebody like me is a huge consumer of capital. And I want to have capital available to me all the time, and that requires transparency and clarity and a good governance arrangement. Okay, whoever wants to make a question for Sam, he's available. Now, dale, go on. Yell at me. Since you're sitting less than a mile from the White House and you're Washington, D.C., and I don't believe you have too many opinions, I was wondering maybe you could share with us what's right and what's wrong with the U.S., and also what's right and what's wrong with Latin America. I'm sorry, I'm having trouble understanding. So, I know you have few opinions regarding politics. Yes. What's right, what's wrong with the U.S.? Yes. And since you're a mile away from the White House, yes, I feel it'd be interesting to hear from you your perspectives on the U.S. What's right, what's wrong? My first response, and then Latin America. My same. First response is, being this close to the White House, I feel a need for a shower. Is that too subtle, or you want me to talk slower? I think Obama has been a disaster. I know him personally. I've known him for a long time. I've had him to my house for dinner. He is an ideologue, and an ideologue is fine if you're a law school professor, and you therefore don't make decisions, but you say, well, on the one hand or on the other hand, that makes sense to me. But the country needs a leader. The world needs a leader. And we've had an extraordinarily difficult time with a lack of leadership. Second of all, I believe that wealth redistribution and growth do not work together. You have one or the other. I think that he and his team have been, you know, selling a story to the American people about, you know, wealth redistribution, but in fact what they're really doing is they're tamping the growth and in effect taking what would be otherwise investable money and using it for food stamps. And I just don't think that's a long-term solution. I just think that this one way or the highway,
passing Obamacare with no opposition votes, Dodd-Frank. I mean, these are all, you know, massive intrusions that I think are very bad for the United States. And frankly, just like the guy said in the 60s, what's good for General Motors is good for the United States. What's good for the United States is good for the world. And I think the world is suffering. I mean, the degree of similarity between 2014 and 1914 is extraordinary and really scary. So when I look at, you know, just look what's going on in Iraq today, okay? Basically what's going on in Iraq today is because the President of the United States decided that getting out of Iraq was more important in his term than what happened to the United States long term. And it's just a whole deal. There is enough political strength worldwide to come up with an answer. Well, I think, Sam, that has been a great presentation, and I hope that I pass the test, you know. Terrific. Thank you very much. Thank you. We are going to give Sam a bottle of the best wine that has been selected in the world right now from Argentina. This is the owner of the wine company, and it's been for 100 years, and just recently get the... Súbase, 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 súbase por aquí.